El monasterio de la Encarnación se funda en el año 1478 en el interior de la ciudad amurallada, siendo a principios del siglo XVI cuando el convento carmelita se traslada a las afueras de la ciudad, construyéndose el monasterio sobre unos terrenos adquiridos al cabildo y que anteriormente había sido el cementerio judío. El 4 de abril del año 1515, día en el que Santa Teresa fue bautizada, se inaugura, aún sin concluir, el monasterio configurado con cuatro naves que cierran un patio central con claustro de dos plantas. A finales del siglo XVI, la celda que ocupó Teresa de Jesús se destina a oratorio, ideándose construir una capilla, la cual no quedará inaugurada hasta 1717. La configuración actual de la capilla de la Transverberación es a base de cuatro arcos torales y cúpula de media naranja. En el siglo XVIII se transformó el interior de la primitiva iglesia dentro de una estética barroca. La planta es de cruz latina con una sola nave cubierta con bóveda de cañón y cúpula con pechinas y linterna. Altares y retablos pertenecen también al gusto barroco. En la fachada meridional del monasterio destaca la gran espadaña, obra de 1715. Este monasterio es uno de los lugares esenciales de la vida de Teresa de Ávila, donde permaneció casi ininterrumpidamente desde 1535 hasta 1574. Cuando Teresa de Cepeda, sin permiso paterno, ingresa en la Orden del Carmen, el monasterio era uno de los más poblados de la ciudad. Contaba con un número muy elevado de bienes y, al igual que en otros muchos, la vida del convento no era rigurosa, existiendo diferencias sociales muy acusadas entre las monjas. En la Encarnación recibe los consejos de Francisco de Borja, de Juan de la Cruz y de Pedro Alcántara y desde aquí se preparará la reforma del Carmelo. El convento alberga un museo teresiano. Una de las obras más sobresalientes es un dibujo realizado por Juan de la Cruz que representa a Cristo en la cruz. Fue declarado Monumento Nacional en 1983.